Muy buenas tardes, soqueraditos. Les habla Jimmy James desde Colombia. Hoy estaremos con Fernanda Portillo. El día de hoy queremos hacer esta invitación. Ella aceptó y la idea es que compartamos un momento agradable. Queremos saber mucho más de ella. Creo que ya está aquí en línea. Por favor, la vamos a recibir. Hola Fernanda, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo van las cosas? Todo bien aquí en casa. ¿Tú? ¿Juiciosa? ¿Juiciosa? Fernanda, le estaba comentando a tus seguidores que tú inicias tu amor por el automovilismo, entonces queremos comentarles todo tu proceso y quiero que les cuentes a todos y cada uno de ellos quién es Fernanda Portillo. Bueno, yo soy Fernanda. Yo tengo 17 años, todavía estoy. Y hace poco inicié un proyecto en YouTube por mi amor al automovilismo, donde busco, yo puedo compartirle al mundo estas y que cada vez este maravilloso vaya siendo cada vez más grande. Qué bien, Fernanda. ¿Cómo incursionas en el deporte y más en este tipo de deporte? Cuenta. O sea, ¿cómo voy? Bueno, yo desde chiquitita he estado con WRC, iba a pues León, carreras y todo eso. Entonces de ahí nació por el automovilismo y pues por circunstancias de la vida ya cada vez más y la verdad es que ha sido de verdad maravillosa. Qué bien, Fernanda. Se te nota el entusiasmo y esa alegría que proyectas y que transmites, se te nota y de verdad que la sigas manejando y la sigas empujando siempre en todo lo que hagas. Oye, ¿será que te puedes, no sé, suena, están diciendo que está sonando un poquito entrecortado, que te escuchan entrecortado? Sí, poquitito. Bueno, entonces mira, hay una serie de imágenes que tengo y quiero que me digas qué identificas y qué representa cada una en tu vida, ¿listo? Vale. Esa foto mía, bueno, esa foto me la tomé, tiene una historia divertida. Fue un regalo de cumpleaños de dos de mis mejores amigas. La playera que traigo ahí es piloto de Fórmula 1 en la escudería Ferrari y él es el piloto al que yo más admiro. Su historia de vida me encanta, me fascina la fuerza mental que tiene, su forma de manejo, todo lo que ha logrado, se me hace increíble. Entonces, pues yo me quise tomar esa foto porque, como te digo, Charles es como muy importante en mi vida y me gusta que las personas vean que pues me gusta todo esto. Mira, esta. Ah, los libros. Sí. Los libros también son una parte que me fascinan, amo leer, me encanta. Y pues en mi Instagram intento ser un poquito más como abierta en los temas, porque YouTube es puro automovilismo, puro automovilismo, y no me tengo sí. Eso. Pero en Instagram soy un poquito más abierta, entonces también me gusta ahí pues poner las lecturas que hago, porque también me gusta que también les interese todo esto el mundo de la lectura. Entonces es otra de mis pasiones. Por eso, desde cuando subo a fotos de leo con una frase. Este libro en especial es muy interesante, ¿sí? Yo también he tenido la oportunidad de leerlo. También vi la película, pero lógicamente se queda corta la película con el libro, ¿no? Es muy bueno, muy bueno. Además, la mitad que llega es muy fácil. Ahora mira, esta ya es más personal.
Ah, sí, esta fue de un viaje familiar que tuvimos en Ciudad de México. Estuvo padrísimo el viaje. Y esa foto me la tomé porque yo soy fan de los unicorns. Me encantan, se me hace una es súper divertida. Violín es mi personaje favorito. Y cuando vi la oportunidad de tomarme una foto con ellos, dije, sí, me la voy a tomar. Bien, qué bien, eso me gusta que sea tan espontáneo. Mira esta. Esta, creo que ese es el video en donde de la Sí, carrera. ese es de un video. Y, ay, no, ese video, porque no, es que esa carrera de Fórmula 1 fue verdaderamente impresionante. Yo creo que uno de los mejores reinicios que nos pudo dar la temporada. Entonces dije, ¿cómo no voy a subir un video de semejante carrera? Entonces dije, estábamos en la mañana, voy a arreglar rápido, ¿no? Me arreglé. Grabamos y subimos el video. Teníamos que hablar de eso. Es muy interesante. ¿Dónde estás? ¿Esta? ¿Con quién estás ahí? Es Daniel Escoto. Es piloto de pues varias categorías. Corre en Fórmula 4, también corrió yo en Fórmula 3, corre en Fórmula Kart. Y esa foto la tomé en mi primer cobertura, fue aquí en León, en el autódromo, para cubrir la Supercopa. Él es piloto de la categoría Fórmula 1800 y Sí. pues al ser nuestro piloto local dije, no, tengo que tener una foto local de aquí de León, por eso la subí. Esa foto, esa Fórmula 1800, ¿cuánto queda de la Fórmula 1? ¿O cómo lo manejan? ¿En qué rango allá en México? Ah, es que haz de cuenta que la Fórmula 1 es como más a nivel nacional, o sea, lo corren más a nivel México y cada país tiene su propia fórmula. También existe la Fórmula 4 que es solamente de México y de Estados Unidos, pasa lo mismo con la Fórmula 3. Lo que ya es como para dar el paso a Fórmula 1 es correr en la Fórmula 3 internacional, de ahí pasar a la Fórmula 2 y si te da la oportunidad puedes dar el brinco a la Fórmula 1. Y ahí no tienes que hacer el paso por la indicar o algo así. Pues eso ya es como más extra, pero según la información que tengo, es que sí, tienes que correr por lo menos en Fórmula 3 internacional, en Fórmula 2, y también te piden tener historial en el karting. Qué bien. Mira, esta también me dice que está en el autódromo. Sí, esa también fue de mi primera cobertura. Como te digo, pues yo estaba bien emocionada al ser la primera cobertura que tuvimos, yo era la más feliz. Y pues obviamente me estaba tomando fotos como loca, o sea, cualquier cosa que pasara, de, ah, foto, porque esto es importante y no sé qué. Todo quería que estuviera tomando fotografía y por eso la subí. ¿Cómo influye el periodismo deportivo en Fernando? ¿Cómo influye el periodismo deportivo con Fernando? ¿Cómo es el periodismo deportivo con México? Pues para empezar, yo creo que lo que más se nota diferencia en mí y en lo que hago, es que yo intento enfocarme más que nada, no solamente en los pilotos y en la carrera como tal, es importante sí, pero también me gusta mostrar lo que hay detrás de una carrera, cómo se prepara, las personas de staff, los encargados de pista, todo lo que se tiene que hacer para que nosotros podamos tener una carrera también súper importante. Entonces, eso es algo que a mí me define mucho, porque como yo crecí viendo todo lo que ocurre detrás de, yo dije, es que esto es maravilloso. Y la verdad es que muchas personas también pueden enamorarse de cómo una carrera se va a preparar. Eso es lo principal. Lo segundo Sí. es que yo siempre intento darle un toque un poquito más como juvenil a lo que viene siendo el automovilismo. Intento darle mi toque. Siempre he sido como muy yo, no me meto tanto tampoco como a lo complicado, por decirlo así. Explico todo de una manera muy simple para que todo el público, el que lo conozca o no, también pueda entenderlo. Porque hay muchas personas que son muy técnicas y que si no sabes bien de esto, pues no van a entender de lo que estás hablando. Y yo intento que eso no ocurra. O sea, yo intento ser un poco más sencilla al momento de hablar de esto, porque así personas van entrando poco a poco y van entendiendo lo que yo hago. O sea, lo manejas de manera espontánea para atraer gente y para que la gente se enamore del automovilismo a tu modo.
Sí, algo así, o sea, soy muy espontánea en muchas cosas, pero también obviamente me encanta investigar de lo que hablo. Siempre busco que pues esta parte esté presente, o sea, que la información esté bien dicha, que todo salga bien. Por ejemplo, en WRC, o sea, duré semanas investigando la historia, los pilotos, campeonatos, cómo funciona cada cosa. Y de ahí yo fui armando mi idea para poder, o sea, crear un guión en donde iba a explicar todo lo que se tiene que explicar, pero de una manera sencilla y entendible. Así es como, pues yo intento manejar un poco las cosas. Mira, esta. Esa, esa foto también fue aquí en el Autódromo León, si bien recuerdo. Esta es una foto con el piloto Michel Jourdain. Él corre en Supercopa con la categoría Mercedes, tractocamiones. Y para mí es uno de los pilotos más increíbles que tiene México ahorita, porque él lo llamamos nuestro piloto internacional debido a que llegó a correr en la IndyCar. Tiene una historia muy interesante. Su papá también fue piloto. Entonces, a mí me encanta muchísimo ver cómo corre. Se me hace un piloto increíble. Y pues, cuando vi la oportunidad de poder tomarme una foto con él, dije, la voy a aprovechar. ¿Tú hayas alcanzado a montar en los monoplaza? Allá se llaman monoplaza, ¿cómo se llaman los vehículos en los que se transportan los pilotos? Se les pueden llamar de distintas formas, pero es una forma de plaza. Y si llegué a subirme a uno, sí. Tuve la oportunidad de un día en uno de los WRC, el director de la etapa Triple S me invitó a subirme con él a uno de los otros WRC y dar una vuelta en el autódromo, lo cual fue un sueño hecho realidad. Amé Claro. cada eso y eso me hizo darme cuenta de que también en parte amo la adrenalina y el sentimiento de estar sobre una increíble. Fernanda, hay una parte que tal vez la gente no conoce y es la preparación que tiene un piloto física y mental para poder conducir un vehículo de esa magnitud por la velocidad que se tiene. Entonces, yo quiero que les cuentes un poquito. ¿Qué preparación tiene un piloto para ello, física y mental? Hablando físicamente, la verdad es que se preparan muchísimo. Los pilotos están sometidos constantemente a entrenamientos para poder hacer fuerza en hombros, espalda, cuello, brazos y piernas. ¿Por qué? Bueno, para empezar, es estar durante la carrera, es estar como 2 horas en un auto, en una posición un tanto incómoda que podría ser para algunos. Es tener que estar aguantando los cambios de velocidad, los golpes que tiene que estar agarrando, que se mueve el auto para un lado, que se mueve para el otro. También, por ejemplo, si hay algún accidente, se necesita tener fuerza en el cuello porque el cuello recibe todo el golpe, si te das cuenta. Luego están también los cambios de velocidad que se tienen que estar haciendo. Estás en una posición así constantemente. Les ponen también ejercicios para poder ir desarrollando los reflejos. Como por ejemplo, me ha tocado ver pilotos que les tienen test, que están Sí. configuradas y los mantienen en plancha. Entonces, mientras están en plancha, esas luces, ¡pum!, se prenden y ellos tienen que golpear en cuestión de segundos esa luz para así estar con los reflejos. También los ponen que les ponen una pelota así y ellos los tienen que agarrar haciendo esto para que les caiga. Es mucho de reflejos y mucho de fuerza. Entonces, esa es la forma en la que se preparan físicamente. Mentalmente, eso ya es como más de cada piloto, porque cada uno ha vivido cosas diferentes, cada uno se siente diferente al momento de estar pues dentro del auto, pero la mayoría en lo que primero lo que piensan es no puedo tener miedo, porque el miedo en el automovilismo es muy peligroso. Si en algún momento ellos llegan a sentir miedo, pueden perder el control del auto y eso no se puede hacer. Por ejemplo, a mí me tocó, historia increíble, en una de las coberturas que tuve, me tocó pues ir a cubrir la Fórmula Cars. Y ahí me tocó conocer a un niño. El niño tenía unos 5, 6 años y estaba con su papá. Y yo me puse a platicar con ellos. Y el papá agarra y me dice, no, hombre, es que a mi hijo le encanta todo esto del automovilismo, lo disfruta muchísimo y así. Yo le pregunté, ¿y cómo le hace su hijo pues para tener la fuerza, ¿no? Para poder aguantar el estar dentro de un carro durante varias horas? Y me dice, mi hijo me pidió que yo lo metiera a clases de box para poder agarrar fuerza y poder tener control del volante. O sea, es ahí donde tú ves la
pasión del automovilismo. Este niño dijo, yo necesito fuerza, pues voy a buscar la forma de conseguir esa fuerza, y lo logró. Y ahí es cuando dices, wow. Y pues sí, como te digo, mentalmente, eso ya es como más de cada piloto, cada uno se prepara de forma diferente, pero todo lo que piensan los pilotos es no sentir miedo, porque no pierdes, y concéntrate completamente. Cuando estás dentro del auto, nada más importa que tú y el auto. Eso es lo que sí te puedo decir, que casi todos los pilotos dictan dentro de iniciar a correr. Sí, claro, es que la concentración debe ser un 100%, si se puede un 110% esencial para poder estar a tope, más el entrenamiento. Sé que muchos de ellos, aparte de ese entrenamiento, también tienen que realizar el trabajo en el gimnasio para fortalecer, trabajo de fortalecimiento normal. La alimentación de ellos es muy estricta también. Además, el descanso. Tienen que dormir muy bien y las horas indicadas para poder manejar, porque el desgaste neuronal que se genera en medio de la carrera es muy fuerte. Sí. Es una preparación increíble, increíble. Por eso cuando yo escucho personas decir que el automovilismo no es un deporte, es como, ¡what! ¡Claro que sí es! ¡Claro! ¡Claro! O sea, necesitas tener una muy buena condición física para poder aguantar todo eso. Además, por ejemplo, platiquemos de la Fórmula 1. Los pilotos en una carrera se ven sometidos como máximo a un total de 6,5 fuerzas G. Eso es muchísimo. O sea, un piloto de Fórmula 1 que está dentro del auto, al recibir esa cantidad de fuerzas, es como si sintieran que encima de ellos tienen como unos 700 kilogramos extra. O sea, es demasiado. Entonces tú dices, para poder aguantar eso, obviamente necesitas una buena condición física. Sí, la preparación es fuerte. Mira, ahora voy con esta. Esta. Ah, ese es Enrique Reina. Él es un piloto de San Luis Potosí que fue el ganador de la temporada pasada de Supercopa en la Fórmula 1 de San Luis. No, hombre, qué piloto de veras. Es buenísimo. Cuando yo lo veía correr era impresionante porque se nota que conoce el auto, se nota que conoce la pista y que sabe lo que está haciendo. De verdad, corre increíble. Y pues, esta foto se la tomé justo cuando resultó campeón de categoría y pues había que estar al campeón. Qué bien, mira, esta foto me parece muy bonita. ¡Ah, esa foto! Sí, claro. Esa fue la foto que tomamos en un mini rally. Es también uno de los videos que yo creo que más disfruté hacer, porque muy pocas personas conocen de esto. Pero el equipo WRC México, la familia Rally Mex, organiza un mini rally que es de puras personas que van a trabajar pues en el WRC número. En donde lo que hacemos es una mini representación de un rally. Entonces, haz de cuenta que tienes tu torre de control, tienes que llegar a los tramos para que te chequen, te miren los tiempos. Luego, por ejemplo, a mí me tocó que nos hicieran una lista, nosotros éramos los pilotos, y a mí me tocó que teníamos que hacer pues algo de lo que decía la lista. Por ejemplo, que te quedabas a mitad de pues el tramo, que no arrancabas, que tenías que hacer stop y luego go, que salías antes de que te permitieran salir, en otra que el carro no iniciaba y tú tenías que ir corriendo al CH para que te revisaran. Entonces te ponen todo eso como para preparar a las personas que ya van a estar encargadas en el mero WRC. Es como un tipo tutoría. Entonces, tipo padrísima. Yo me la pasé súper genial y además con la cobertura que disfruté mucho porque, como te digo, mostrar esta parte que las personas no conocen, pero que igual es maravillosa. Mira, esta... ¿Quién es? Y este creo que Fortin es tú, es el proceso donde iniciaste, ¿cierto? El proyecto. Ah, sí. Ah, ha sido, yo creo, mi cobertura favorita. Tío, se trabó. ¿Dime? Igual, pero se trabó. A mí se me trabó. Hola. Ya. Ya, dale. Ah, ya volvió la señal. Ah, bueno, te decía que esa foto para mí ha sido hasta ahorita una de mis coberturas favoritas. Mi favorita fue nuestra cobertura del WRC
de este año. Y pues como te digo, como yo inicié en WRC, hola, ¿me escuchas bien? Espérate, si quieres, la vuelvo a iniciar. Espérate. Hola. Creo que tiene un momento de problemas, Fernanda, pero ya terminamos con ella. Hola. Listo. Hola, listo. De nuevo. ¿Me contabas? Hola, Fernanda. En estos momentos ya creo que tiene un problema de ese, pero ya está ingresando de nuevo. Ya la enganchamos. Y tenemos una pequeña falla de comunicaciones con ella, ya estamos buscándola en este momento. Debemos entender, por favor, un poquito más de paciencia, porque pues a esta hora y en estos momentos hay mucha gente que está utilizando la red y es por ello que se están presentando estos problemas. Ya envió la comunicación, ya seguimos con ella. Hola, hola Fernanda, ¿cómo vas? Hola, perdón, pero ya regresé. No, no te preocupes, yo les estaba comentando a ellos que es de entender que últimamente todo el mundo está ingresando y más en estas horas, entonces no hay problema, no te preocupes, que siempre tenemos. Dale una disculpa, pero ya arreglamos todo y ya va a estar. Mira esta foto. Miramos. ¡Ah, esa foto! Esa foto interesante salió por accidente. ¿Por qué? Agarrarle la onda a la cámara porque como que el botoncito para tomar la foto no me dejaba tomarla bien, entonces yo estaba así y no me salía, y en eso una amiga me habló, entonces volteé y se tomó la foto, salió de accidente, pero la neta me gustó mucho y dije, ahí la voy a subir. Sí, quedó muy bonita. Miro, a ver, no alcanzo a ver bien. Esta... Ay, no alcanzo. Conejo. A ver, aléjala tantito. ¡Ah, ya!
Ese es mi conejito, Jero. Es mi bebé precioso y pues me encanta presumirlo porque está bien bello. Entonces también en mi Instagram lo voy a presumir como mi modelito. Me encanta subir fotos de él. Qué bien que puedas pues compaginar. Mira, yo te felicito porque pues una mujer muy joven ya está en preparación, está incursionando en un deporte que muchas veces no todas las mujeres participan, ¿sí? Y además de ello, estás formando parte del periodismo deportivo y es muy importante y es digno de admirar, la verdad. Ay, pues muchísimas gracias. Sí, la verdad, o sea, yo en un inicio también creí que iba a ser un poco complicado, ya que como tú dices, pues dicen que este no es un deporte de mujeres, sino que es más de hombres, pero la verdad tengo que decirte que no. Hasta ahorita, pues, mi experiencia ha sido del todo positiva. Nunca se me ha hecho menos por ser mujer. Yo creo que la mayor bronca con la que me he enfrentado es que todavía soy menor de edad, o sea, tengo 17 años. Entonces me ven como, pues, como la niña, la chiquita, porque, pues, normalmente los chiquitos son los pilotos, no la que va a cubrir los eventos, la que trabaja de comunicóloga. Entonces es como, pues, es que está chiquita todavía. Y yo así de, no, estoy chiquita, pero eso no significa que no pueda hacer un buen trabajo. Y, pues, hasta ahorita yo creo que he mostrado que, a pesar de la edad, si te gusta lo que haces y si investigas y le pones ganas, puedes lograr todo lo que te propongas. Y eso funciona, yo creo que en todos los aspectos de tu vida. Mira, hay una parte en las escrituras que dice, el que se junta con sabios, sabio se vuelve, ¿sí? Y eso es lo que tú estás haciendo. Tú estás capturando a temprana edad bastante información y estás capacitándote con personas que tienen mucho conocimiento. Entonces, ¿qué vas a hacer? De 2 a 3 años vas a hacer pues una carrera excepcional porque desde muy joven ya estás adquiriendo conocimientos y la experiencia que es lo más importante porque muchas veces podemos pasar por una universidad, pero si tú no tienes experiencia en lo que estás trabajando, pues nunca te va a adquirir esas destrezas. Entonces, la verdad, te felicito por lo que estás haciendo. Ay, pues muchísimas gracias, la verdad. Yo espero que sí. Es decir, la universidad como todo también es importante porque te da las claro. bases. Pero uno es el que marca las diferencias en la vida. Entonces, pues yo dije, si tengo oportunidad de irme preparando desde ahorita, de ya llegar a la universidad con un poquito de colmillo para salir aún mejor, ¿qué me impide hacerlo? Pues nada. Además, la verdad es que amo lo que hago. Yo no lo veo como un trabajo, no lo veo como una obligación. Es más, lo disfruto. Disfruto estar ahí, disfruto, o sea, ver a los autos, me divierto e inclusive para mí me encanta poder estar investigando sobre los temas, las carreras, saber cada vez más de esto. Es algo que simplemente está en mí y pues sí, se me dio la oportunidad de hacerlo y la verdad es que es un sueño hecho realidad esto. A nivel mundial, ¿cuál piloto crees que es un referente para ti y qué escudería crees que marca una gran diferencia? A nivel mundial, híjole, es que yo creo que hay pilotos increíbles en todo el mundo y en todas las categorías. No te podría elegir solamente uno. Además, la historia del automovilismo es larguísima, lo cual es increíble. Pero un ejemplo que te podría dar sería Sebastián Loeb de WRC. Su historia de vida se me hace increíble. Y además, él demuestra que no importa en qué momento inicies tu pasión, si te gusta lo que haces y le echas ganas, puedes lograrlo, porque Sebastián Loeb inició, pues, en todo esto del automovilismo a la edad de 22 años, lo cual, en todo esto, pues, ya es considerado una edad muy avanzada. Todo el mundo le decía que, pues, no iba a lograr mucho porque, o sea, ya estaba demasiado grande, y ahorita está, o sea, es un piloto de WRC reconocido a nivel mundial. Yo creo que va a ser reconocido durante todos los tiempos por la historia que ha marcado, la cantidad de campeonatos que ha ganado. Es un increíble piloto y a mí se me hace impresionante, impresionante. De escuderías me iría a Fórmula 1. Yo creo que para mí la escudería con más valor que tengo yo apego hacia ella sería Ferrari. Para empezar por su historia, es decir, lleva 90 años dentro de la Fórmula 1, muchísimos más. Automovilismo, la persona que creó esta empresa, Enzo Ferrari, él era un fan del automovilismo, lo amaba. Cito una frase de él que dice: "Y solo en la competición yo encuentro la vida". Ahí se ve que él verdaderamente entregaba cuerpo y alma a lo que hacía,
su corazón estaba metido en cada proyecto, y para mí eso es increíble, porque la misma escudería, su misma historia, los logros que han conseguido te transmiten ese amor, y tú eres capaz de sentirlo. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría lograr algún día, transmitir ese amor y que las personas que me vean sean capaces de sentirlo. Interesante lo que tú acabas de decir en todo, ¿no? Pero en cuanto al tiempo del piloto, hay una parte que el Kairos es el tiempo de Dios, ¿cierto? El Cronos es el tiempo porque nos regimos los humanos. Uh-huh. Entonces, muchas personas consiguen grandes sueños a una edad que tal vez no es muy temprana, media o una edad ya avanzada. Hemos visto bastantes ejemplos con eso. Muy bueno que haya citado eso porque, por ejemplo, mira, tú con 17 años estás consiguiendo un sueño a tus 17 años, otras personas lo podrían conseguir más adelante, ¿sí? Entonces, sí, es bueno para que tú sigas animando a las personas para que sigan continuando por sus sueños, para que no desmayen sin importar la edad. Claro que no, y como dice, la edad es solo un número. Mientras tu mente y tu alma sigan jóvenes, yo creo que puedes lograr todo lo que te propongas. Entonces, y tampoco importa si eres demasiado joven. Es decir, como te digo, ve a los chiquitines que corren en Fórmula Karts. Hay niños que empiezan desde los 3 años y no por eso los vas a hacer menos. Es más, dices, qué padre que estando tan chiquitos ya saben lo que quieren. Qué padre que estando tan chiquitos ya los ves caminando con su Nomex y su traje y una confianza increíble. Y también pasa lo mismo con personas que también van a Fórmula Karts. Los señores ya tienen 60 años, igual siguen corriendo. Y tú dices, ¿sabes qué? ¡Qué genial! Y inclusive corren increíble. O sea, la edad no los hace ni menos ni más. Es solamente un número. Mientras la pasión esté ahí, yo creo que tú eres capaz de lograr todo lo que te propongas y está más. Mira, en el deporte hay una cosa que es la constancia, la disciplina, la perseverancia, la dedicación, ¿sí? Muchas veces el deporte, no, siempre el deporte va a alejar de cosas que no deberían ser a las personas. Entonces, ¿qué pasa? Que en el deporte se adquiere disciplina, responsabilidad, honestidad, una serie de valores que se inculcan en todos los deportes por el trabajo, el esfuerzo y la dedicación que estás metiendo. Entonces, imagínate un niño a los 3 años ya en la fórmula o en los cars, o en cualquier tipo de deporte, va a ser un hombre de bien. Y eso es lo mejor que puedes hacer. Sí, claro que sí, claro que sí. Es que el automovilismo son muchas cosas. O sea, muchas personas creen que el automovilismo se rebaja simplemente pilotos y carreras, autos, frenados y vueltas. Y la verdad es que no. Es muchísimo más a fondo. Como tú dices, es ver la disciplina, es ver esa fuerza, es ver esos valores. Pero también es muchísimo más, es el amor de los mecánicos hacia sus autos, es el amor de las personas que le toman fotografía a esos autos, es el amor de las personas que crean las estrategias para que los pilotos vayan creciendo. Es un mundo extenso e increíble, es también parte de la historia, tiene todo. Entonces no nos podemos simplemente pues hacerlo chiquito porque es enorme, y no puedes simplemente decir, el automovilismo son autos, porque no es así. El automovilismo es un todo. Oye, en estos momentos que estamos pues en confinamiento y en pandemia, yo he visto que en algunos lados del mundo pues ya han iniciado las carreras. Creo que fue en Estados Unidos que vio una serie de carreras. No sé cómo están manejando en México esta parte, y ¿cómo están haciendo los entrenamientos? En México, ahorita las carreras acaban de reiniciar. Tuvimos Fórmula Karts. Hace una semana tuvimos Fórmula Karts. Esta semana regresa NASCAR Pit en Querétaro, igual que Fórmula Karts. Pero hasta eso los directores de Querétaro han visto muy duros en el aspecto de que no van a perder el público. O sea, solamente puede entrar el equipo junto con el piloto y todos tienen que traer medidas de seguridad. Cubrebocas, tienen que traer su gel antibacterial, tienen que estar abiertos, te checan la temperatura antes de entrar al autódromo, te dan su gel antibacterial, o sea, todo. Sí se están haciendo, pero no es como antes en donde va el público, va la familia, está todo abierto, no. En ese aspecto sí han sido muy cuidadosos, porque pues, obviamente tener cuidado con esta situación,
pero pues igual no se ha permitido que se detenga tanto por ahí. Y en cuanto a la preparación, ellos en el momento que van a iniciar los entrenamientos o las carreras, ¿ellos se alejan con el equipo, digamos, a una concentración o con su familia? Pues es 50-50, por eso la familia obviamente no ha podido decirlo claramente, también están un poco para el auto o el cartapunto, para poder estar viendo los tiempos, si tienen fallas, si manejan, no. Entonces todo depende mucho, más bien yo creo que es más arreglo de horarios también. En entrenamientos tengo entendido que aquí en León sí les tienen permitido ir al autódromo a entrenar y dar vueltas a la pista y todo, pero es igual, con su cubrebocas, tienen que les miden la temperatura, les dan su gel antibacterial y todo, o sea, que cuidado tienen. Oye, Fernanda, ¿qué emoción se siente cuando escuchas un motor sonar a esa intensidad de esos motores? Uy, qué emoción se siente, híjole, es que como tal no te podría dar una sola palabra de cómo escribirlo, porque para mí la sensación es indescriptible, pero es como si todo el cuerpo está vibrando y la adrenalina se te mete y lo único que tienes ganas es de agarrar y pisarle con todo un pedal, porque sí. Una anécdota que me tocó es que fuimos a cubrir Supercopa al Autódromo de San Luis Potosí y tuvimos la oportunidad de estar grabando en la mera salida cuando los Mercedes apenas iban a entrar a pista. Entonces, haz de cuenta que estábamos nosotros aquí grabando, estaba un encargado de staff con la bandera para darles la salida verde, y en eso llegó Homero Richards, que es el piloto que también corre en esta categoría. Estábamos grabando, y yo creo que al ver que pues estábamos súper emocionados de estar ahí con las cámaras, tomando video, foto y todo, nos hizo el enorme regalo de agarrar, revolucionar todo el motor como es que salía. Entonces, estábamos mi equipo y yo escuchando eso, cuando pasó Homero Richards, nada más nos volteamos a ver y gritamos, ¡no manches! Y empezamos a brincar de la emoción, porque es que se comparte esa adrenalina, se siente, se transmite, es increíble. Sí, debe ser espectacular sentir eso. Además que lo que tú dices, el automovilismo es un deporte de bastante adrenalina. Yo creo que eso debe ser a 1000 por hora. Sí, es muy intenso para empezar. Cada uno tiene sus wows. Por ejemplo, en WRC yo creo que debe ser increíble que tomen esos caminos a las velocidades que las toman. Además, imagínate estar manejando un WRC y tener miles de opciones que te puedan pasar. Se te puede cruzar una vaca, puede haber un derrumbe, se te puede zafar la suspensión. Tienes que estar al pendiente de todo, en todo momento. Entonces, es tener la adrenalina al 100 de, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa el otro? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no sé qué otro? Y es estar agarrando el volante. Y que luego te tienen que leer el mapa. Entonces, no te tienes que perder, pero tienes que seguir la trayectoria. Pero luego pasa esto, luego pasa el otro. Entonces, son mil cosas. Y luego está la Fórmula 1, que llegan a velocidades de casi 400 kilómetros por hora. Y tú dices, Dios mío. O sea, Dios mío. ¿Cómo pueden aguantar eso? Si yo 80, mi mamá y yo ya vamos muriendo de miedo. Entonces, o sea, es todo parte de, pero es muchísima adrenalina y yo creo que esa adrenalina es lo que hace tan especial al automovilismo. Oye, ¿cuál ha sido la entrada a pits más rápida que has visto? La entrada a pits más rápida que he visto, la de Pierre Gasly, no sé si bien recuerdo, tiene el récord de 2.8 segundos que tardaron, sí, algo así leí, pero hasta ahorita esa ha sido la parada más rápida, o sea, literal llegó Gasly y fue ¡pim, pim! Y se salió y yo. Impresionante, ¿cierto? Impresionante. Mira, esta parte también es para tenerla en cuenta, la preparación que tienen las personas para realizar algo tan rápido, ¿no? Sí, o sea, pues en realidad inclusive a los equipos de pit les ponen entrenamientos. No sé si has visto la serie de Netflix Drive to Survive, que también es de la Fórmula 1. Ahí sacan sí. Que durante, por ejemplo, las prácticas, sacan el auto de Fórmula 1 y ya están todos los, pues, las personas de pit, los mecánicos en su posición. Y les cuentan el tiempo de que ahí va el auto, 3, 2, 1, y ¡pum! ¡Pum! Y lo hacen repetidas veces. O sea, practican para tardarse el menor tiempo posible y al mismo tiempo no tener problemas. ¿Cuál es el piloto mexicano que más logros ha conseguido en el automovilismo?
más logros ha conseguido, yo creo que fue Pedro Rodríguez, es de los hermanos Rodríguez. Aquí en México inclusive tenemos un autódromo en su nombre, de esos dos hermanos, porque pues en la historia del automovilismo, si a mí me lo preguntas, yo creo que son los pilotos mexicanos que más alto han llegado. Sus logros son increíbles y como mexicana yo me siento muy orgullosa de poder decir ellos, esos hermanos, son mexicanos y ellos lograron lo que lograron. Estuvieron en Fórmula 1 ambos, Pedro Rodríguez consiguió muchísimos puntos, fue muy, muy, muy buen piloto, la verdad, y a mí en lo personal me encanta cómo corría, ver sus carreras antiguas, ver la tenacidad que tenía, ese coraje, esa fuerza, ese control, dices, wow. Además, no por nada le pusieron el ojo de gato, ya que él tenía una capacidad increíble para manejar de noche y con lluvia. O sea, ¿qué piloto logra eso? Uno sumamente experimentado. No me acuerdo, no recuerdo muy bien, creo que era Adrián Fernández el que competía en la IndyCar con Juan Pablo Montoya. ¿Juan Pablo Montoya? Ah, sí, él también. Adrián Fernández. Muchísimo piloto, muy, muy bueno. Él corría increíble, también tenía una tenacidad enorme. Yo cuando lo veía era como, ¡uf! Porque me he puesto a ver sus carreras y es que es muy bueno. Tenía un estilo mucho de WRC, si a mí me lo preguntas, para haber corrido en Fórmula 1. Pero yo creo que eso fue lo que le daba como su toque especial. Pero él también es un muy, muy buen piloto. Pero, y el que te estoy nombrando es piloto mexicano, Adrián Fernández, que tenía la escudería, es que no me acuerdo qué escudería era. Adrián Fernández, pues, es bueno, sí, también, es que todo piloto es pro, todo, todo, yo hasta ahorita no me ha tocado ver a un piloto que no diga, sí tiene lo bueno, todos lo tienen, solamente que es más como analizar cada uno qué es lo que tiene, pero hasta ahorita, yo de todos los pilotos mexicanos que he estudiado por ahora, todos han sido muy buenos. Pero sí, como te digo, para mí el mejor hasta ahora ha sido Pedro Rodríguez. ¿Desde cuándo ves la Fórmula 1? ¿Estás en el automovilismo aficionado desde los 8 años, me has dicho? La Fórmula 1 inició en 1940 y ahí inició. La Fórmula 1 antes eran súper caros. Y a lo correcto, porque las veces eran que estaban medio loquitos por cómo corrían. Por ejemplo, los autos no tenían ni siquiera cinturones de seguridad, los cascos, yo los veía y decía, ¿eso qué protege? ¿Eso qué protege? Los gasolina los tenían atrasitos suyos, o sea, con cualquier toquecito que les dieras, ¡pum!, salía volando. O sea, antes correr en Fórmula 1 era un peligro enorme. Además, también cabe destacar que hubo su tiempo donde Fórmula 1 también se corría en tierra y no en autódromo. Entonces, eso también es un punto muy, como, wow, como muy de ver. Su historia es increíble. Mira, la verdad, pues, me alegra mucho para Soqueraditos MX la capacidad de análisis que tienes. Ay, gracias. Estar empapada del tema. Y hay algo que te quiero decir, que nadie te menosprecie por ser joven, porque la verdad, has demostrado que siendo joven, una mujer tan joven, ya está muy preparada y la experiencia que tienes nadie te la puede quitar ni te la puede robar. El conocimiento le queda pues a uno, lo bueno es que ese conocimiento lo puedas impartir y le puedas ayudar a muchas personas para que salgan adelante también de la misma manera. Por otro lado, quería darte muchas gracias por aceptar la invitación. Fue muy bueno haber compartido el día de hoy y tener otro tipo de conocimientos. Y la verdad, pues, alguien que esté tan preparado del tema. No, pues, muchísimas gracias por las palabras tan lindas y también muchísimas gracias a ti por invitarme. Para mí siempre es un honor poder participar en esto. Además, me encanta porque de este modo demostramos que inclusive el automovilismo rompe fronteras. Estamos en una unión México-Colombia, lo cual se me hace increíble y pues me fascina, la verdad. Entonces, muchísimas gracias por las lindas palabras y claro que sí, a mí me encanta ver a las personas crecer y me encanta apoyarlas para que cumplan sus sueños. Entonces, por eso todo. Fernanda, mira, nosotros pues no es como a nivel de exigencia, pues es un compromiso. Siempre hay un antes y hay un después de las cosas, ¿cierto? Hoy estás acá, esperamos que la próxima vez hagas una nota
y nos hagas una nota y nos estés contando cuando estés en un podio lo que sentiste, toda la relación, y hagas una nota de cómo la pasaste en ese día, porque me parece muy bueno lo que estás haciendo. De verdad te felicito, que Dios te bendiga, y de verdad muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias y obviamente cuenta con esa nota. Bueno, Dios te bendiga, que estés bien, muchas gracias. Igualmente, adiós. Muchas gracias, Soteraditos. Esto es una nota más con Fernanda Portillo para Soteraditos MX. Gracias. Gracias.